46 años, apareció muerta esta mañana en la zona de Uspallata y a lo largo de la mañana hubo distintas derivaciones que terminaron en dos detenidos. Sergio, te vamos a contar ahora lo que es uno de los temas del día aquí en la provincia, porque dos personas fueron detenidas allí en la zona de Uspallata, acusados como principales sospechosos de matar a una mujer de 46 años. Su cadáver fue encontrado en la ruta 7 entre Potrerillos y Uspallata. Se investiga si se trató de una golpiza y un posible abuso sexual seguido de femicidio. Cuando la policía encontró el cadáver, también localizó a la pareja de la víctima, un hombre de unos 45 años que estaba en el lugar completamente ebrio y además golpeado. Los encontraron en el kilómetro 1125 de la ruta 7 a la altura del túnel 3 entre Potrerillos y Uspallata, para que nos ubiquemos. Horas después, encontraron a una pareja en la villa de Uspallata a bordo de un auto con el parabrisas totalmente roto. Estos últimos fueron detenidos. La principal hipótesis que están manejando los investigadores es que los cuatro viajaban en ese auto y por una discusión, en medio de excesos de consumo de alcohol, obligaron a la víctima fatal y a su compañero a bajarse en medio de la ruta. Aparentemente, allí se intensificó la discusión y fueron atropellados y atacados a golpes hasta causar el deceso de la mujer y lesionar a la pareja de la víctima. Es la información que hay hasta este momento. Lo cuenta también diario1.com.ar cómo sigue la investigación, lo que está pasando a esta hora. Los presuntos autores del crimen, aparentemente detenidos según la información que circula a esta hora.